Benchmarking Round on Strategies and Outcomes. Les invitamos a escucharnos en el idioma de su preferencia, apretando el botón de interpretación en su pantalla de Zoom. El proyecto WSTEM fue fundado bajo el alero de la Unión Europea con la misión de promover la participación de mujeres en carreras de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Este proyecto está conformado por 15 universidades de países europeos y latinoamericanos que trabajan en colaboración con escuelas, profesoras, profesores y gobiernos regionales para desarrollar y mejorar estrategias de atracción, acceso y acompañamiento de mujeres en programas STEM. En este evento, Attraction Campaigns to Enroll Women in STEM, Benchmarking Round on Strategies and Outcomes, podremos conversar y discutir acerca de estas iniciativas, para lo cual les invitamos a dejar sus preguntas en el chat de Zoom. A continuación, le daremos una especial bienvenida a nuestra expositora invitada, Graciela Rojas, fundadora y presidenta del movimiento STEAM. Graciela ha impulsado por más de 20 años el pensamiento científico como camino al desarrollo sostenible y bienestar social. En 2014 fue galardonada con el Premio Nacional al Emprendedor. Asimismo, en 2015 con el Premio Nacional de Calidad Movimiento STEAM es una organización sin fines de lucro que busca impulsar en México y Latinoamérica la educación STEAM, los empleos del futuro y la innovación con visión social e incluyente. Ha sido reconocida por su impulso al ecosistema STEAM, como una de las ejecutivas más destacadas del país por la revista Expansión, Mundo Ejecutivo y por Forbes, como una de las 100 mujeres más poderosas. En 2020 fue nombrada una de las 100 mujeres líderes mundiales en STEM y premiada por los Global Awards en la categoría Game Changer. Su visión y liderazgo hoy son referente para América Latina. Dejo con ustedes a Graciela Rojas con su presentación Empleos del Futuro, STEMpreneurs. Pues muchísimas gracias por la presentación. Estoy muy, muy, muy contenta de estar con ustedes en este seminario. Y si quieres, vamos a la presentación. No sé quién me vaya a apoyar con mis láminas. Y pues muy, muy contenta de estar aquí con ustedes. La que sigue, por favor. Como ya comentaste ahora que me presentabas, pues ¿quién es Movimiento STEM? Movimiento STEM es una asociación sin fines de lucro que está liderando este movimiento regional que impulsa la educación y el talento STEAM, los empleos del futuro y la innovación con un toque muy especial, que es una visión social e incluyente. Realmente lo que queremos es que todos estos esfuerzos de STEM estén alineados a la Agenda 2030 de la ONU y que, por supuesto, las mujeres seamos parte de esta conversación, que no es un tema menor, es el 50% del planeta. Somos líderes del ecosistema STEM en México y somos una iniciativa avalada por Global STEM Alliance, STEM Learning Ecosystem. La que sigue, por favor. Primero me gustaría que echáramos un vistazo a este complejo mundo que nos tocó vivir. La que sigue, por favor. Sin duda hay retos importantísimos, por ejemplo, en temas de agua, ¿no? Necesitamos una profunda reforma al sistema mundial de agricultura y alimentación si queremos justamente nutrir a 925 millones de personas con hambre en el mundo que existen actualmente y las 2.000 millones adicionales de personas que vivirán para el 2050. La que sigue, por favor. El agua libre de impurezas y accesible para todos es parte esencial del mundo en el que queremos vivir. Hay suficiente agua dulce para el planeta para lograr este sueño. Sin embargo, en el 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente vivirá en un país afectado por la escasez crónica y reiterada de agua dulce. Esta semana amanecimos con ya futuros cotizando el tema del agua en la bolsa, ¿no? Por el miedo a este tema de la escasez, como es el oro, como es el petróleo. La que sigue, por favor. Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con lo equivalente a $2 diarios y muchos lugares tener empleo no garantiza la capacidad de escapar de la pobreza.
la creación de empleos de calidad seguirá siendo un gran desafío para todas las economías. La que sigue, por favor, todos estos retos de los que les estoy platicando están enmarcados en la Agenda 2030 de la ONU, que sin duda es pues el documento rector que guía pues muchas de las políticas públicas de los países y las diferentes estrategias internacionales, ¿no? Aquí me gusta siempre mucho resaltar que la generación de entre los 9 y los 19 años es la primera que puede acabar con la pobreza extrema del planeta, pero la última que puede hacer algo alrededor del cambio climático. Es decir, si esta generación no lo logra como humanidad, simplemente no lo habremos logrado. La que sigue, por favor. Y por otro lado, quiero que veamos primero este video. Y esto es de 1950. Y aquí lo importante de este video es que ustedes digan, esta conferencista, ¿por qué la invitaron? Mira qué aburrida es. Van a poner un cambio de llantas y se va a tardar 2 minutos. Déjame contestar 15 WhatsApp, una llamada telefónica, 8 correos electrónicos. Y luego volver a regresar otra vez a revisar mi WhatsApp y volverlo a revisar. Realmente, como podemos ver, es algo que parece que tarda muchísimo tiempo y son... Estamos, y estamos justamente en 1950 en este tema de este cambio de bits, y aquí podemos ver la tecnología a la que se tenía acceso, ¿no? En este tiempo, ¿no? Otra vez, seguramente ya dijeron, ¿por qué se tarda tanto? No es posible, yo tengo mil cosas, ¿no? Y son solamente 2 minutos, ¿no? Entonces, nos da muy bien a entender cómo era la tecnología en los años 50, que parece muy lejos, pero en realidad estás hablando de escasos 70 años, ¿no? Y ahora vamos a ver este comparativo con lo que pasa en el 2013 en Melbourne, ¿no? Y creo que esto era un récord que se rompió de alrededor de 6 segundos y ahora ya anda alrededor de 2 segundos el cambio de bits. Y quiero que veamos esta diferencia de qué es lo que sucede, porque sin duda nos deja muy claramente a qué velocidad estamos viviendo. De alguna manera nos habla de lo que está sucediendo en la cuarta revolución industrial tecnológica, ¿no? Creo que les dio tiempo solo de un WhatsApp con este cambio de bits, ¿no? La que sigue, por favor. Esta cuarta revolución industrial tecnológica, la que sigue, trae muchísimos retos. Por ejemplo, y obviamente también grandes oportunidades, ¿no? IBM, por ejemplo, da asesoramiento jurídico en cuestión de segundos, con una precisión del 90% en comparación de cualquier persona, por ejemplo, ¿no? La que sigue, por favor. Ya. Por ejemplo, hay estos ahora nuevos dispositivos como Tricorder X, que desde el teléfono se pueden hacer diferentes muestras de sangre y analizan la respiración y el aliento en cuestión de segundos. Esto reconforma totalmente la industria de los laboratorios médicos de una manera muy, muy importante. La que sigue, por favor. También, por ejemplo, hay empresas como Tesla, Apple, Google, que ya en 2018 aparecieron los primeros costos autónomos. Se habla que pagaremos por distancia recorrida y que puede ser productivo mientras manejas. Eso ya hoy sucede con Uber, por ejemplo, pero esto va a llegar al grado de que no haya pues conductores, ¿no? Ya hay flotillas de Uber con estos esquemas, ¿no? Y se dice, por ejemplo, que niñas y niños nunca deberán de tener una licencia de conducir o tener un coche. La que sigue, por favor. Todo el tema de impresión 3D es increíble. Ya se habla, por ejemplo, ya es 10 veces más rápida, cada vez es más barato el tema de la impresión de 3D. Ha bajado de 18 mil a 4 mil dólares. Y ya hay un tema de impresión de edificios. El otro día vi la impresión de un barco en las redes del Foro Económico Mundial, totalmente sostenible, entonces, perdón, sustentable. Realmente está cambiando de manera muy importante. Se espera que el 10% de la producción en los siguientes años sea en impresión 3D. ¿Y cuál será el impacto de todo esto que estamos viviendo? La que sigue, por favor.
es el 5% de los trabajos completos del planeta se van a ver modificados, se van a modificar el 45% de las actividades dentro de los trabajos. Y dos datos súper relevantes, ¿no? El 65% de los trabajos que tendrá esta generación Z son trabajos que aún no existen y el 52% de los empleadores no encuentran el talento que requieren. Esto es un dato muy, muy grave. Nosotros hace algunos años, alrededor de hace 3 años, que empezamos a seguir de cerca esta encuesta de Manpower Group, se hablaba del 30%. Hoy ya es del 52% en América Latina. La que sigue, por favor. Y si esto lo analizamos con la perspectiva de género, bueno, es mucho más grave el tema. El 64% de las mujeres ocupamos las peores ocupaciones por falta de competencias STEM. Y esta última gráfica, justamente la que sigue, por favor, es un poco hablar de la crisis que estamos viviendo a partir del COVID-19, que sin duda ha venido profundizando estos grandes retos. Se habla de una pérdida de empleo de más de 500 millones de empleos, principalmente en mujeres, que somos sin duda el género más afectado. La que sigue, por favor. Ante todo, esto es si estás listo a emprender o a ser parte, digamos, de este nuevo contexto. Gracias, la que sigue, por favor. Y pues la gran apuesta del mundo es justamente la enseñanza de STEM. STEM es una tendencia mundial que promueve la enseñanza de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas como pilares del desarrollo sostenible y del bienestar social. STEM ha venido incorporando justamente el tema de la A de artes, pues para hacer evidente la presencia del pensamiento creativo y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Propone un aprendizaje basado en la solución de problemas y desarrolla habilidades indispensables para competir en el mundo laboral del siglo XXI con esta visión que les comentaba, social e incluyente. STEM estima, se haya de agrupar estas materias, es una tendencia, un movimiento que desarrolla de manera profunda el pensamiento científico y matemático, pero ojo, con un enfoque hacia la innovación. STEM no propone hacer modelos matemáticos por el conocimiento puro, que claro que es importante hacerlos para, ojalá, eso nos da las posibilidades de soñar, como fue, por ejemplo, el llegar a la luna, pero lo que propone de alguna manera este esfuerzo es de involucrar a la mujer y de que los conocimientos estén puestos al servicio de la innovación para que de alguna manera se apliquen muy específicamente para generar las soluciones a los grandes retos que tenemos como humanidad. La que sigue, por favor. Y veamos qué propone STEM, ya se los empecé a platicar, la que sigue, por favor. Y es esta, veamos todas las oportunidades que trae todo este tema de STEM. Sin duda, se habla de que para el 2030 se pueden abrir 133 millones de nuevos empleos, todo lo que le llamamos the Future of Work, o sea, toda la parte de empleos del futuro, que tiene que ver con ingenieros de sistemas, analistas de datos, especialistas en automatización de procesos, desarrolladores y analistas de software, ¿no? Ingenieros industriales y de producción. Hay muchísimas nuevas oportunidades que puede abrir STEM. La que sigue, por favor. También STEM nos invita a hacer esto que le llaman los STEMpreneurs. ¿Y quiénes son estos STEMpreneurs? Pues justamente los emprendedores con esta visión social que incluyen esta perspectiva de género y que de alguna manera utilizan estas nuevas estrategias como design thinking y estas nuevas estrategias para el diseño y elaboración de nuevas soluciones. Siempre en trabajo colaborativo hay que recordar que las empresas, los equipos productivos son los equipos incluyentes. Hay que recordar que las empresas que tienen a las mujeres en toma de decisiones, en toma de liderazgo, son empresas que han reportado hasta un 40% de utilidades por encima de las que no tienen mujeres en puestos de liderazgo. Y bueno, siempre aplicando con rigor, como comentábamos, las ciencias y las matemáticas, y utilizando justamente el arte y la tecnología para crear nuevas soluciones idealmente exponenciales. La que sigue, por favor. Lo que nos invita a STEM es a pensar en grande.
¿no? A que nuestra solución pueda transformar la vida de 1 billón de personas. Eso es lo que está posible, es lo que es posible. Y pregunten si no a Airbnb, a Uber. Hay un montón de ejemplos que tenemos, cómo han venido transformando nuestra vida y la ha ido facilitando gracias al uso de estas tecnologías exponenciales. La que sigue, por favor. ¿Y cuáles son estas tecnologías exponenciales de las que estamos platicando? Pues utilizar justamente todo lo que tiene que ver con móvil conectado, inteligencia artificial, Internet de las cosas, robótica avanzada, temas de almacenamiento, nube, energías renovables, blockchain, big data, impresión 3D. Todas estas tecnologías que pueden revolucionar realmente la forma como vivimos los seres humanos. La que sigue, por favor. Entonces, el mensaje que les quiero decir de STEM es que STEM nos invita a ser tecnológicos, humanitarios, futuristas, innovadores y, muy importante, incluyentes, ¿no? Que realmente la mujer seamos parte de todo esto. Y esto, lo que sigue, por favor, la pregunta siempre es, ¿cuándo empezamos con todo esto? Hay que estar hablando de esto a partir de media superior, de la universidad, ¿no? Mejor en secundaria. O cuándo tenemos que empezar a abrir esta conversación. Y los estudios dicen que hay que empezar en edades muy, muy, muy tempranas. Se habla que se tiene que empezar desde preescolar, porque generar habilidades en primera infancia hace que puedas generar habilidades el resto de la vida. Y para cerrar, me gustaría que viéramos este video, que sin duda pues nos hace reflexionar de todo esto que hemos venido platicando en esta conferencia. Al final, pues creo que habemos muchas, digamos, mujeres en este foro y sabemos nuestra convicción social que tenemos por estas ganas de cambiar el mundo. Yo siempre digo un poco en broma, un poco en serio, que a mí no me dijeron que si realmente aprendía la tabla periódica de memoria podía yo cambiar al mundo y me hubiera encantado ser STEM y realmente por eso me dedico a esto de impulsar a todas estas grandes científicas, ingenieras, tecnólogas, porque realmente sé que ese es el camino hacia el desarrollo sostenible y el bienestar social. Pues muchas gracias. No sé si quieran que veamos ahorita algunas dudas, algunas preguntas. Ojalá nos sigan para seguir esta conversación en mis redes, en Twitter, @RojasGrace. Y si no, pues me quedo al final para la sesión del panel con muchísimo cariño, muchísimo gusto. Muchas gracias, Graciela, por tu interesantísima presentación. Tenemos muchas preguntas en el chat, pero antes vamos a presentar a nuestras panelistas de la mesa redonda. En esta mesa redonda participará nuestra expositora invitada y 7 universidades del proyecto WSTEM. A continuación, les presentaré a cada una de ellas y mostraremos videos que han preparado sobre las campañas de atracción desarrolladas en sus universidades. Démosle la bienvenida entonces a Lucy García de la Universidad del Norte, Colombia. Hola a todos, encantada de estar aquí. WSTEM Project in Uninorte. This year has been a year of challenges and learning how to reinvent ourselves and our strategies in order to organize activities with great quality that encourage girls to study STEM careers. The practices in our institution can be classified in 3 main axes: attraction campaigns, dissemination, and politics and strategies for sustainability. Let's start with the attraction campaigns.
First, Uninorte was in charge of the reference documents, which we designed as a checklist so it would be easy for all the partners to follow and adapt to their campaigns. One of the challenges for the activities was to reach the girls and motivate them to participate, due to the lack of personal contact. According to the current situation, it was impossible to go to the schools and meet the girls personally, so one of the most efficient ways to contact the students were the teachers. A strong communication with the principals and teachers allowed the active participation of the girls in the activities. This was the case with two schools who had active attendance in our campaigns. Another alternative to invite the girls was through email. However, this showed less efficiency since the number of students invited was considerably high and the attendance of those invited was poor. In order to collect data, the people signed up for the activities had to fill an inscription questionnaire that included questions with personal information, school information, and interest in the STEM field. It was a good practice that was developed since the beginning of the attraction campaigns that allow us to analyze the statistics of attendance. Nevertheless, after taking in consideration the different points of view from the special guests invited to the Cátedra Europa activity, an important event in Uninorte with international participation in conferences, webinars, and panels, we realized that we needed a way to make sure the activities were working, so a feedback questionnaire was designed to know the satisfaction with the activities and how it changed the perspective of the students. Summarizing the good practices regarding the attraction campaigns are good communication with the teachers and principals of the school and the collection of data with registration and feedback questionnaires. Now, for the dissemination, activities were developed for a wide public, from students and teachers to researchers and experts in the field. A good practice identified is the presence of special guests in the activities. Those with knowledge in the matter were able to present different points of view on how to address the issue, which led to a better understanding of the problem and the development of practices such as the collection of data. One of the most important activities was the Cátedra Europa, as mentioned before. In this event, different academics, professionals, and experts shared the barriers and possible solutions they identified in fields like higher education, industries, and technology. Last, politics and strategies for sustainability. In order to guarantee the sustainability of the project in Uninorte, different offices were involved in the realization of the activities, so it was a co-joint effort and a way to create practices that last in the university. The alumni office was contacted in order to find women who graduated in STEM fields that were interested in the project and participating in the activities to present their experience with the girls and their work as engineers. The admission office was contacted in order to send a joint database with the information of senior students who show interest in studying in Uninorte, so we could send them invitations to the activities. Besides, they provide a Zoom account set only for the WSTEM project and develop the questionnaire with our team. The University Welfare Office that is focused on the integral development of students and support of sports, arts, and student groups was contacted in order to start the WSTEM Uninorte student group, in which we enroll university students to participate in the activities and generate ideas for the spread of information so the WSTEM women in Uninorte feel supported and motivated. One of the ideas for sustainability in the future is to take this group to the next step and transform it into an international group with an established structure and contact with different countries. Last but not least, the Corporate Relations and Alliance Office was contacted in order to create a WSTEM scholarship in Uninorte. This was a key contact since they allow the visibility of the project within the institution. We identified this as a good practice for sustainability since the scholarship can last even when the project is finished. They also stated that in the future it could be open to international funding projects. Improving those good practices is still a work in progress, and we will continue with the development next year.
Muchas gracias, Lucy, por tu presentación. A continuación, les dejamos con Valeria del Campo, de la Universidad Técnica Federico Santa María. El campamento STEM ha sido nuestra actividad de atracción más estratégica que hemos implementado en los últimos años en la universidad. El campamento consiste en la realización de talleres durante 3 días en que los estudiantes de enseñanza media de los colegios asisten a la universidad en el periodo de invierno y verano. Hemos realizado hasta ahora 7 campamentos STEM. Inicialmente recibíamos muchas más solicitudes de parte de estudiantes hombres, a razón de 8 postulaciones de hombres por cada 10 en total. Pero en la universidad mantuvimos el equilibrio desde el inicio, aceptando al 50% de estudiantes hombres y el otro 50% de estudiantes mujeres. En la actualidad, las postulaciones ya están completamente equilibradas. De alguna manera, las estudiantes mujeres de los colegios de Chile, de los que han participado, entendieron que era una actividad también adecuada para ellas, que podía ser de su gusto. Lo más importante de todo esto es que pudimos dar seguimiento a las postulaciones a la universidad de estos estudiantes, percatándonos que las postulaciones a la universidad y el ingreso también estuvo equilibrado. De alguna manera nosotros estamos convencidos que el campamento STEM o actividades de este tipo donde acercamos la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática a los estudiantes en edad escolar puede permitir equilibrar el ingreso de hombres y mujeres a la universidad. Por esta presentación. Y ahora les dejamos a Rosaura Romero de la Universidad de Costa Rica. Buenos días. Les voy a comentar lo que hemos hecho durante este año relacionado a las campañas de atracción, de acceso, guía y permanencia a lo interno de la UCR. Este año atípico lo podemos dividir en 2 partes. Antes y durante la pandemia. Antes de la pandemia realizamos varios talleres con niñas de entre 6 y 13 años para fomentar en ellas el cariño por las ciencias y desarrollar también algunas habilidades que sabemos que se ocupan en STEM. También le dimos la bienvenida a las mujeres estudiantes de primer ingreso en las carreras de la Facultad de Ciencias. Sin embargo, tuvimos que entrar en cuarentena ya en el mes de marzo. Por lo tanto, realizamos varias actividades en línea. Varios de los miembros del grupo WSTEM participaron en diferentes conferencias y talleres que realizaron o que iban dirigidos a estudiantes de colegio. Pero también hicimos otras actividades. Realizamos un cineforo con la película relacionada a la vida de una mujer matemática iraní. También realizamos un foro con la participación de las ministras de Ciencia y Tecnología, de Vivienda y Asentamientos Urbanos, la presidenta del Centro del Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, y la gerente general de Intel en Costa Rica. También el grupo constituido dentro de la Facultad de Ciencias denominado Mujeres de Ciencia participó en la Semana C, que es la Semana de las Ciencias, que es organizada por los estudiantes de Ciencias Básicas. Y además, realizamos el foro STEM en Costa Rica, cómo enfrentar la brecha de género. Y previo a la realización de ese foro, hicimos una serie de propaganda que enviamos a los medios de comunicación, particularmente a las redes sociales, donde visibilizábamos el papel de la mujer como ingeniera, investigadora, científica, como estudiante del área STEM.
Algo importante que hicimos fue valorar el process mapping que se hizo en el 2019, dado que ahí habíamos identificado las diferentes instancias universitarias que participan en las actividades de atracción, acceso, guía y retención dentro de la universidad. De esta forma, procedimos a reunirnos con ellos para ver cómo podíamos fomentar y reforzar esas actividades en función de que tuviéramos al final más estudiantes en las carreras STEM que ofrece la Universidad de Costa Rica. Fue así como hablamos, por ejemplo, con el Centro de Orientación Vocacional Ocupacional, el COO, que se encarga de la Feria Vocacional de la UCR. Y lo que procuramos fue que ellos fueran conscientes de una serie de problemas o de errores que se cometen en la feria. Por ejemplo, errores como ¿cuáles? Como material donde se visibiliza únicamente a hombres jóvenes trabajando en áreas STEM. Entonces, este año, quienes presentaron las carreras STEM fueron mujeres. Por ejemplo, a la hora de hablar sobre las carreras de la facultad, participaron una docente de física y una estudiante de matemáticas. Y también logramos que hubiera participación femenina de las sedes regionales. Por otro lado, también conversamos con la Comisión Institucional de CONARE. ¿Por qué? Porque existe a lo interno del Consejo Nacional de Rectores, que es donde están organizadas todas las universidades estatales del país, una comisión que se encarga de visitar a todos los colegios que existen en el país. Por lo tanto, ellos nos van a ayudar a hacer llegar información importante que se requiere sobre estas áreas a todos los colegios. En el caso de actividades relacionadas con acceso, también tocamos este tema con la Comisión Interinstitucional porque, como les dije, ellos se encargan de visitar entre las 5 universidades todos los colegios que existen. Por lo tanto, revisamos con ellos cuál es la información que se les da a los estudiantes para que sepan cuál es el debido proceso para ingresar a las diferentes universidades y también que conozcan de la opción de becas. En el caso de las actividades que tienen que ver con la guía de los estudiantes, ya conversamos con la oficina de registro, ellos nos darán la lista de estudiantes admitidos en la universidad y por lo tanto también los que están optando por carreras STEM, para desde ese primer momento darle seguimiento. También conversamos con las asociaciones de estudiantes respectivas del área de ciencias básicas. Nos falta ingeniería, porque cada escuela con su respectiva asociación de estudiantes realiza reuniones de bienvenida con los estudiantes. Por lo tanto, queremos asegurarnos que durante esas reuniones de bienvenida se toquen algunos temas importantes para ir creando ambientes acogedores para la participación femenina en esas carreras, dado que en algunas de ellas tenemos muy pocas representantes femeninas. También nos falta hablar con los centros de asesoría estudiantil que nos pueden apoyar en la guía a estos estudiantes. Por otro lado, en el caso de retención, nosotros ya les habíamos presentado en la anterior ronda de benchmarking, el grupo de mujeres en ingeniería, que es un grupo organizado que lleva trabajando más de 10 años a lo interno de la universidad y cuya meta es que hayan más mujeres participando en ingeniería. Bueno, seguimos su ejemplo y ahora ya tenemos el grupo respectivo en el área de ciencias básicas. Mujeres de ciencia se encargará de darle seguimiento a esas estudiantes, hacer una serie de actividades para no solamente apoyar a las estudiantes, sino apoyar a las mujeres profesionales que en este momento forman parte de las asambleas de escuela. Y bueno, en este aspecto nos hace falta hablar también
con la gente de los CASE, de los Centros de Asesoría Estudiantil, porque por cada facultad existe una oficina que se encarga de ayudar a los estudiantes. Por último, quería comentarles que a raíz de ese foro que organizamos, logramos tener una visibilidad a nivel país y poder presentar la necesidad de una mayor participación femenina en estas áreas. Logramos tener la primera plana del mayor periódico del país, el de mayor divulgación, así como de otros medios. Y también hemos logrado, a raíz de este foro, tener colaboradores claves tanto a nivel de la industria como a nivel gubernamental para poder apoyar y ver de qué forma logramos ese cambio que se necesita en el país de tener una mayor participación femenina en nuestras áreas del conocimiento. Agradecemos a Rosaura por su presentación y a continuación les dejamos con Germania Rodríguez de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Hola a todos, soy Samantha Cueva, docente investigadora de la Universidad Técnica Particular de Loja, institución de educación superior localizada en la provincia de Loja. La UTPL fue fundada el 3 de mayo de 1971 por la Asociación Marista Ecuatoriana y se constituyó en persona jurídica y autónoma al amparo del convenio Modus Vivendi entre la Santa Sede y el Ecuador. El 5 de mayo de 1971, adoptando las normas de la Iglesia para su organización y gobierno. Desde 1977, la UTPL está bajo la administración del Instituto ID Cristo Redentor de Misioneros y Misioneras Identes. Desde su formación y fiel a su misión y visión de consolidar el humanismo de Cristo, la UTPL ha sido pionera en distintas iniciativas que busquen posicionar al ser humano como el centro de la creación. Es así como desde 1976 aperturó la educación a distancia, incorporando la educación superior de calidad a amplios segmentos de la población, anteriormente excluidos por su ubicación geográfica o su disponibilidad de tiempo al haber empezado con un trabajo. La UTPL ha marcado huella con apuestas serias en torno a la incorporación activa de la tecnología en la educación superior, la generación y apoyo a emprendimientos de base tecnológica y acciones afirmativas para incluir a grupos vulnerables a la educación superior. En este contexto, quiero compartirles nuestras experiencias en las campañas de atracción realizadas como parte del proyecto WSTIN, proyecto de especial interés para nosotros por cuanto complementa las acciones afirmativas. Para empezar, me referiré a la conformación del nodo WSTIN-UTPL, esfuerzo conjunto entre la universidad y algunas escuelas y colegios de la ciudad, tanto públicas como privadas, a través del cual los socios participantes han establecido acuerdos basados en intereses comunes para impulsar agendas anuales que faciliten la diseminación de las ideas WSTIN entre alumnos, docentes, padres de familia y directivos. El funcionamiento del nodo WSTIN se sustenta en el trabajo colaborativo y voluntario de estudiantes y docentes de las carreras de ingeniería del área técnica de la universidad, especialmente ciencias de la computación, tecnologías de la información, telecomunicaciones, ingeniería civil, geología y minas, arquitectura y artes. Estas carreras adolecen de limitaciones en el acceso y retención de matrícula femenina, razón por la cual el proyecto WSTIN se ha convertido en un atractor de voluntades de directivos, docentes y estudiantes. Con base al nodo, se planificó y ejecutó campañas de atracción dirigidas a estudiantes de los establecimientos del nodo y otros invitados especiales, entre las que destaco actividades difundidas a través de redes sociales y bootcamps presenciales que se efectuaron antes de la emergencia provocada por la epidemia del COVID-19. Asimismo, se planificó una serie de eventos de difusión para aprovechar el posicionamiento de la teleformación
utilizando herramientas como Zoom y redes sociales para atender inquietudes relacionadas a la enseñanza de las ciencias exactas hacia la motivación del emprendimiento y el uso de la tecnología en tiempos de pandemia. Finalmente, es necesario recalcar el trabajo conjunto que el nodo lleva adelante con instituciones como el Ministerio de Educación y la Incubadora de Emprendimiento Prendo UTPL, a fin de aportar en la generación de políticas y estrategias que permitan no solo la sostenibilidad del proyecto, sino también la incorporación de nuestros objetivos. Germania, por tu presentación. Y a continuación les dejamos a Susan McKeever from the Technological University of Dublin in Ireland. I'm Aisha and I work in Strategic Development Services at TU Dublin. The TU Dublin Strategic Plan to 2030 was prepared with national strategic objectives such as Athena Swan in mind. The TU Dublin Athena Swan Action Plan sets out our commitment to female staff and student recruitment. Responsibility for delivering on our recruitment and Athena Swan commitments is held at the most senior levels in TU Dublin. Successful implementation of our vision of TU Dublin in 2030 can only be achieved with senior level buy-in. My colleague, Susan, will now showcase one school's experience with female student recruitment. This is the story from one department in TU Dublin, computer science. 7 years ago, we had just 10% female students on our programme. We undertook a number of things. The first thing that we looked at was our overall environment and culture and the student experience. We took steps to reduce female student isolation. We talked to the students and found out what we could do specifically to make their day and their environment more welcoming. We got real support from school management. Gender balance was put at the heart of every plan and every strategic initiative within the school. Next, we looked at curriculum. We understood from our data that female students have a preference for cross-disciplinary programs. We introduced a program, Computer Science and Languages, called Computer Science International, and we've now reached the magic number of 42% female participation on this program. Mentoring, we put a high-profile mentoring scheme in place with industry. Every female student gets an industry mentor and we have large-scale events every month. Programming supports were put in place for all genders. A culture of mentoring became apparent in our school. The name of our mentoring scheme is Esteem. The final thing that we did on a large scale was sharing best practices. We created a network by contacting every computing and computer science school across Ireland in the universities. Every one of them agreed to have a representative in our network, and we used that at regular 3-monthly meetups to share ideas on best practices, things that work, things that don't work. This has proved invaluable. We also notice that as we do more things and take more actions, our culture improves for welcoming female students, more join, and our reputation grows as a school, and this continues. Next, I'm going to introduce Julie, who is going to talk about a specific event run for secondary school students. Thank you, Susan. This year on International Women's Day, TU Dublin held an event for local secondary schools for both boys and girls. The event was called Let's Talk About Your Dream Job. And the event aimed to challenge the students' thinking about gender stereotyping and the role that it might play in their career choices. As part of the day, we had a facilitated panel discussion with our career service, and we brought in a male primary school teacher, a female plumber, a female carpenter, and a female computer scientist. And they spoke to the students about the key decisions that influenced their career choices, even though the career was perhaps for a gender not normally associated with theirs. A key message that we wanted to bring to the students that day
was the very important role that males play in leading gender equality. Thank you. Muchas gracias, Susan, por tu presentación. Y a continuación, dejamos con ustedes a Ángeles Domínguez del Tecnológico de Monterrey, México. Muchas gracias. Sí, aquí estamos muy contentos de compartir. Les vamos a mostrar un video que hemos hecho mostrando algunas de las estrategias y campañas que hemos realizado en el Tecnológico de Monterrey. ¿Gustan que lo proyecte yo o lo pueden hacer ustedes? Sí, Ángeles, proyéctalo. Ah, perfecto, lo comparto en este momento. ¿Lo comparto en español o en inglés? ¿Cómo? ¿No importa? Ok, estas son algunas de las estrategias que nosotros venimos trabajando. ¿O lo van a traducir en inglés? Lo puedo hacer en cualquiera de los dos. En español, no pasa nada, sí. Ok, perfecto. Estas son algunas de las estrategias y campañas que hemos estado trabajando nosotros en el Tecnológico de Monterrey en y para apoyo del proyecto WSTEM. Dentro de las principales estrategias y campañas, tenemos campañas de sensibilización que se realizaron principalmente a través de medios comunicativos masivos, como puede ser la televisión y el radio, presentación en congresos por invitación, campañas de atracción en diferentes formatos, alianzas tanto internas como externas, y el Centro STEM, que lo estamos haciendo como una creación a la ventana a la comunidad, el cual nos permitirá tener un acercamiento tanto a escuelas como a la comunidad en general para tratar de romper los mitos y estereotipos de género. Dado el tiempo que tenemos tan reducido, nada más voy a compartir algunas de las estrategias y campañas que hemos venido trabajando a lo largo de este año. Dentro de las campañas de sensibilización y atracción, nos hemos enfocado a tener una discusión abierta con la comunidad, a eventos muy plurales y dedicados para todo público. En este año tan particular, hemos tenido participaciones o eventos tanto presenciales como virtuales. Dentro de los virtuales se encuentran los que están en la parte de abajo, como los que realizamos el Día de la Mujer en STEM, el de las redes sociales que tuvimos el día de ayer, el de las Girls y las TICs, el de las mujeres en matemáticas, y también hemos creado algunos otros eventos de discusión con los estudiantes, como es el que está en Pizza, Género y Ciencia, que es el que vamos a platicarles en un momento. En este día se realizó conmemoración del Día Internacional de la Mujer, numerosos eventos que se hicieron en la institución, y nosotros dentro del proyecto WSTEM nos enfocamos a crear un diálogo abierto con los estudiantes para compartir experiencias con los asistentes y sumar a nuestras actividades. Creemos que una de las actividades más importantes que hemos venido realizando es ese contacto, ese diálogo, no nada más unidireccional, sino bidireccional con todos los que queremos llegar. Sin embargo, adaptándonos al cambio y ante la contingencia, nos movimos a buscar contacto a distancia aprovechando medios sociales para continuidad de nuestras actividades y el alcance de nuestras metas. Una de las actividades que realizamos a distancia fue este panel virtual, en el que
Para hacerlo, ya con la experiencia que teníamos de los anteriores, nos dimos cuenta que era importante hacer toda una campaña previa al evento, hacia el evento. Entonces creamos muchísima expectativa, despertamos la curiosidad y provocamos a la reflexión haciéndonos preguntas de ¿quién te imaginas que estudia los asteroides? Buscábamos este tipo de temas que a lo mejor no nos hemos preguntado o que tenemos a lo mejor una respuesta muy cerrada en lugar de pensar en la diversidad de estudios que se pueden realizar para trabajar en esta área. Para ello, tuvimos nosotros invitados profesionistas y profesores. Y así terminé dedicándome a los asteroides. Este fue el video que nosotros hicimos ya al final, en el que estábamos invitando a la comunidad en general a que nos siguieran, que lo vieran. Y nuestros panelistas fueron hombres y mujeres que están dedicados a la ciencia o que trabajan en centros de investigación, con la idea de que viéramos cómo a través de diferentes estudios es factible llegar a investigar o a enfocarse a algo que nos pareciera a lo mejor tan lejano, como en este caso los asteroides. Nuestra intención era que hubiera una cercanía de que no nada más el que estudia cierta área de la física, por ejemplo, la astronomía, es el que está finalmente trabajando con este tipo de conceptos como los asteroides. Además, tuvimos muchas participaciones en foros abiertos, como lo mencionaba, masivos, la televisión y el radio, y en particular algunas que consideramos muy relevantes, las conferencias magistrales a las que tuvimos por invitación, como este es el caso de la organizada por el Instituto Politécnico Nacional, en el que se enfocaron a estudiantes y profesores de ciencias y matemáticas con el título de la sesión Construcción del Futuro de Latinoamérica, involucrando a las mujeres en STEM, en el cual nos enfocamos a presentar el proyecto, el impacto, los alcances que tenemos hasta el momento y las metas futuras. Además de esta participación, tuvimos otra por la Universidad Autónoma de Baja California, en el que se enfocaron a estudiantes y profesores de ingeniería. El tema fue mujeres en ingeniería y también el diálogo consistió en presentar cómo desde nuestro proyecto estamos siendo capaces de ir rompiendo estos estereotipos de género. Por mencionar una de las alianzas que tenemos, esta es una alianza que tenemos al interior de la institución, tenemos alianzas con el exterior, pero esta es una muy importante con el Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana que nuestra institución formó hace un par de años. El Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana tiene una visión muchísimo más amplia, sin embargo, tiene un capítulo enfocado a la educación y en particular nosotros estamos enfocándonos a la educación en STEM, la participación de la mujer en áreas de STEM. Por último, el Grupo Tecnológico de Monterrey del proyecto WSTEM está muy honrado y muy agradecido por poder participar en esta causa y estamos muy satisfechos con lo que el momento hemos realizado. Sin embargo, tenemos todavía muchas expectativas y metas que quisiéramos alcanzar. Muchas gracias. Muchas gracias por tu presentación. Como parte también de esta mesa, estarán participando Graciela Rojas, a quien ya conocieron, y Alicia García Holgado de la Universidad de Salamanca, España. Alicia. Thank you very much, Mariana. In this case, gracias, Mariana. En este caso, tengo una presentación en video. Entonces, yo estaba en cargo de la coordinación del proyecto del WSTEM, pero en este periodo de tiempo colaboramos con diferentes actividades en distintas actividades para sensibilizar acerca del tema de las mujeres en STEM, especialmente estuvimos en dos principales eventos que Ángeles ya presentó, niñas en ICT y mujeres en matemáticas. Y también en el año organizamos diferentes actividades en las escuelas y charlas, especialmente enfocadas en estudiantes de secundaria, con el fin de involucrarlos para compartir sus ideas respecto a STEM y también compartir nuestras propias experiencias y nuestras propias actividades en estas carreras, con el fin de mostrarle a los alumnos que hay cosas distintas en las que pueden pensar
respecto a sus ideas del STEM. Así que muchas gracias y muchas gracias a Graciela Rojas por estar acá y poder participar en este evento y compartir y aprender juntas respecto de cómo mejorar los procesos para hacer participar a más mujeres en STEM. Agradecemos entonces las palabras de Alicia y les recordamos a la audiencia que pueden realizar sus preguntas a través del chat de Zoom. Bien, ahora entonces vamos a proceder a algunas preguntas que ya están realizadas. En particular comenzaremos entonces con la pregunta a Graciela. Graciela, ¿qué crees que es importante considerar para desarrollar campañas que motiven a las adolescentes a estudiar carreras STEM? Para mí un tema que sin duda tiene que ver con inspiración y con contexto, ¿no? Por un lado, no sé por qué me veo por ahí, creo que doble. para mí creo que es muy, muy importante un poco lo que comentaba en mi presentación. Es raro que se les diga a las chicas, a los chicos, que STEM te da la posibilidad de ser un transformador social. O sea, que de alguna manera puedes realmente cambiar al mundo a partir de las soluciones creadas a través de estas disciplinas. Y para mí es fundamental poderles decir a las chicas, a los chicos, que pueden ser innovadores, creadores de estas grandes soluciones para enfrentar los retos del siglo XXI que vemos que no son menores. Creo que si logramos de alguna manera inspirar a las chicas y que realmente vean en STEM esta, pues de alguna manera, posibilidad de cambiar al mundo, de liderear esta transformación social que como humanidad necesitamos, creo que sin duda podremos engancharlas de una mejor manera, con una motivación realmente distinta para hacer que realmente sean parte de este tema. Muchas gracias, Graciela, por tu respuesta. A continuación, esta pregunta es para Lucy. Lucy, ¿qué dificultades han encontrado al llevar a cabo las campañas de atracción? Muchas. Este periodo de replanificación, de gestión de red, de riesgo, de administración de proyectos, creo que como proyecto, ese ha sido una de las principales enseñanzas. Pero creo que el gran desafío fue llegar a los jóvenes con un lenguaje para jóvenes. Nosotros nos costó mucho, porque los colegios estaban desbordados con la eventualidad. Y nosotros estamos todavía en regiones, por lo menos acá en la costa Caribe, donde los niveles de pobreza son bastante altos, donde el acceso, la infraestructura, en muchas zonas, incluso cercanas a la ciudad, no es la mejor. Entonces eso hizo que nosotros dependiéramos de los rectores y de los colegios para poder llegar a los jóvenes. Pero estos a su vez estaban desbordados y agotados. Creo que para efectos de este proyecto, debemos reconsiderar este año como un experimento de unas condiciones completamente difíciles, pero que nos arrojan orientación hacia cómo deberíamos desarrollar las campañas por redes sociales y virtuales. Creo que es muy importante el lenguaje, que sea un lenguaje para jóvenes. En general, el análisis que hemos hecho, que muchos de nuestros mensajes tienen un tinte muy maduro y bastante formal. Nuestros jóvenes están requiriendo de pronto otro tipo de información, un poco más entretenida, lúdica, eso por un lado. Por otro lado, los profesores y rectores requieren apoyo, pero ellos a su vez están, es como un círculo vicioso en el cual ellos están comprometidos con sacar adelante el año y a su vez dejan el tiempo
se les consume el tiempo en esta actividad de tal manera que no pueden ingresar más elementos. Creo que es importante comenzar a agregar otros actores como son los orientadores vocacionales. Los orientadores vocacionales juegan un rol importante, tienen la preparación, entonces pienso que ese sería el camino. De forma sintética. Podríamos hablar de muchas otras cosas, pero creo que llegar a los chicos este año fue muy difícil, además que ellos también se sentían agotados. Entonces, pues una de las primeras actividades que nosotros hicimos fue precisamente el Cinema WSTEN, que ojalá podamos seguirlo haciendo con mensajes en el género, el cine, pero con mensajes positivos que les den como ese aire, ese respiro tranquilo. Hay oportunidades en época de crisis, se presentan problemas, pero también se abren otras puertas, hay oportunidades. Entonces, creo que para el otro año deberíamos seguir trabajando esa posibilidad. No solamente la información técnica puede desarrollarse, sino también empoderar a los chicos, decirles tranquilos, esto va a mejorar, tú vas a ser parte de una generación especial, porque has vivido esto. Entonces creo que podríamos manejar esos mensajes como para darle mayor fortaleza y que ellos puedan recibir toda esta gran cantidad de información que nosotros les estamos llegando. Muchas gracias, Lucy. Sin duda la educación emocional es uno de los temas que tenemos pendientes en cada una de las iniciativas que llevamos a cabo con nuestros y nuestras estudiantes. Ángeles, la siguiente pregunta es para ti. ¿Qué adaptaciones harías para futuras campañas? Muchas gracias por tu interesante pregunta. Realmente nos lleva mucho a reflexionar y ahorita que estábamos escuchando los videos de nuestros compañeros, me quedan muchísimas ideas de lo que se puede adaptar. Por ejemplo, de nuestros compañeros del Uninorte, creo que han sido muy sistemáticos en las estrategias que han llevado en cada una de las modalidades de las campañas de atracción. Creo que de ahí me quedaría mucho con esa estructura. De nuestros compañeros de Ecuador, ahorita nos estaban presentando, a pesar de que tenemos todos diferentes contextos por el tipo de universidad, país, región en la que nos encontramos, de Ecuador me quedaría con ese acercamiento que han estado haciendo en contacto con el gobierno, mismo que también nos estaba presentando nuestra compañera de Costa Rica, y que también ellos han estado haciendo eventos mucho en coordinación con alianzas del gobierno. Entonces eso me quedaría con nosotros no hemos incursionado a ese nivel. Hay otras tareas o actividades que me gustaría nosotros adaptar, y por ejemplo es una de las que nos llevamos con esta aprendizaje de la contingencia que nos vino a romper esquemas, nos movió y trastocó de una manera que nos llevó a reinventarnos, a redefinirnos y a borrar las fronteras. Entonces creo que nuestras campañas de atracción no nos debemos enfocar nada más a nuestra localidad, sino que necesitamos hacerlas en abierto hacia una audiencia más grande. Estos son algunos de los aspectos que a mí me gustaría enfocarnos. Y mañana, pues tengo muchísimas ganas de escuchar los videos que van a seguir viniendo de nuestros compañeros, porque nosotros como consorcio tenemos muchas buenas prácticas que hemos venido aprendiendo y que a través de estos eventos vamos a ser capaces de compartirnos para seguir creciendo y compartiendo juntos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángeles. A continuación dejamos entonces una consulta, una pregunta para Valeria. Valeria, ¿qué aspectos positivos destacarías de las campañas realizadas? Aspectos positivos muchos, porque efectivamente llegamos a mucha gente y creo que eso es lo más importante, pero quiero destacar uno en particular. En el caso de Campamento STEM, donde invitamos a los escolares a venir a la universidad, había muchas postulaciones. Muchos escolares querían participar de campamento STEM y había que seleccionar. Y en ese proceso de selección se realizó una acción afirmativa en pos de seleccionar la misma cantidad de hombres que de mujeres. Y eso fue una política en ese momento y se forzó entonces que entraran la misma cantidad de hombres que de mujeres. Hoy en día eso se da de forma natural. Hoy en día
postulan al campamento STEM la misma cantidad de hombres que de mujeres. Entonces, yo quiero destacar que eso, que partió como una política de acción afirmativa, quizá un poco forzada, hoy ha dado frutos y se da de manera súper natural. Creo que eso es lo más positivo de estas campañas, que uno parte forzando un poquito, pero que después efectivamente los resultados son súper, súper buenos en lo que nosotros buscamos, que es la atracción de mujeres a las carreras STEM. Sumamente interesante lo que comentas, Valeria. Saura, hay una pregunta para ti. ¿Cómo llevarías a cabo futuros procesos para atraer mujeres a estudiar carreras STEM en tu institución? Perdón, ¿podría repetirla? Es que pasó un automóvil y no pude escuchar muy bien. No te preocupes. ¿Cómo llevarías a cabo futuros procesos para atraer mujeres a estudiar carreras STEM en tu institución? Muy bien, bueno, como hemos visto, el asunto de tener más masa crítica en nuestras carreras requiere de intervenciones a lo largo de la vida de las personas. Entonces, creo que no podemos enfocarnos únicamente en un sector de la población. Tenemos que irnos a un sector de la población de ciertas edades, sino deberíamos ver cómo abarcamos desde edades tempranas a que las niñas se entusiasmen más, e incluso los niños también. Entonces, por eso creo que necesitamos más gente a bordo del barco, ¿verdad?, que llevamos, que nos organicemos de tal manera que alguna gente se enfoque en preescolar, en educación primaria, otros en secundaria, para que, siendo un país tan pequeño, Costa Rica, pues unamos nuestros esfuerzos y así logremos hacer ese cambio a todos los niveles que podamos. Y como bien decían, hay que involucrar a personas de diferentes disciplinas, porque estamos nosotros que vivimos la ciencia básica o la ingeniería y sabemos cómo es ser una mujer en STEM, pero también hay otras personas que saben cómo transmitir a otros el mensaje que quisiéramos dar, los orientadores, los psicólogos. Entonces es como que realmente necesitamos otras personas que saben cómo es, cuál es la mejor forma de llegarle a todas estas otras personas que ocupamos también, que cambien ese chip que tienen ya involucrado, para que se vea que debemos romper ese paradigma, debemos romper estereotipos para que haya más mujeres trabajando en estas áreas del conocimiento. Muchas gracias, Rosaura. Germania, la siguiente pregunta es para ti. ¿Qué recomendaciones harías a otras instituciones que pueden estar interesadas en realizar campañas de atracción dirigidas a mujeres? Buenos días con todas. Reciban un cordial saludo desde la Universidad Técnica Particular de Loja. Es un honor ser parte de esta mesa y justamente aprender de las buenas prácticas que se han dado en los diferentes socios de este proyecto. Considero que el tema de las instituciones es muy relevante, que observen un poco, que analicen su realidad. Nosotros en el primer año del proyecto que se realizó un diagnóstico en donde pudimos justamente obtener datos reales de la situación de las mujeres en las carreras STEM. Considero que estos datos son fundamentales para tomar acciones, para lograr compromisos entre las instituciones. Otra recomendación sería que observen a su alrededor, porque la realidad que están viviendo, yo creo que eso es una lección aprendida del proyecto. Hemos visto que la realidad es muy similar en las instituciones, lamentablemente, en cuanto a la participación de mujeres en STEM. El proyecto reunió a 15 instituciones de Latinoamérica y Europa y pudimos identificar que la realidad es muy similar.
Y con esta realidad, con este diagnóstico, podemos tomar acciones, ver, observar qué es lo que están haciendo otras instituciones, tomarlas como referencia, lo que hace un momento hablaba Ángeles, ver qué buenas prácticas se están desarrollando para justamente tomarlas como referencia y quizá implementarlas también en nuestra institución. Cada realidad es diferente, sin embargo, considero que estas buenas prácticas pueden darnos mucho que aprender. Asimismo, otra recomendación sería establecer alianzas. Es muy importante trabajar en conjunto. Como mencionaba hace un momento, la realidad en muchos casos es muy similar, pues si podemos establecer alianzas entre universidades, entre instituciones, por ejemplo, la UTPL estableció un nodo con varios colegios de la ciudad para empezar a trabajar desde las edades tempranas, que también lo mencionaba Rosaura, desde los niñas en colegio y luego ya en universidades. Nosotros como parte de universidades tenemos quizá una mayor capacidad instalada y podemos aportar justamente en estas iniciativas. Una última recomendación sería que trabajen de una forma colaborativa y voluntaria. Es importante establecer un compromiso, unir, en este caso, este fin o este propósito, unir acciones hacia un propósito común, que es justamente mejorar la atracción y la participación de mujeres en STEAM. Eso es lo que podría responder. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a ti, Germania, por compartir tus insights y les recordamos a los miembros de la audiencia, a los y las participantes, que pueden realizar sus consultas, sus preguntas en el chat que tenemos acá de Zoom, así que no lo olviden para que puedan entonces también interactuar con nuestras panelistas. A continuación tenemos, we have a question for Susan. Susan. Pregunta para Susan. ¿Cuál fue tu dificultad más importante para llevar a cabo estas campañas de atracción? Supongo que nuestras campañas de atracción tuvieron diferentes niveles. Entonces, primero, disculpen, que creo que soy la única persona que habla inglés hoy. Entonces, voy a hacer lo mejor para hablar de manera clara y lenta. Y es un placer estar acá también. Las principales dificultades para las campañas de atracción, bueno, la gran dificultad es que estás tratando de cambiar una percepción, y las cifras de inclusión. Por ejemplo, en Irlanda, hasta muy recientemente teníamos, voy a escribir esto en el chat, 10% de niñas en programas de informática. 100% de mujeres que están en informática. Entonces, el mayor problema es la percepción y la imagen de que las niñas no pertenecen a esto. Igual como en el video que mostramos, un muy buen video al comienzo que se mostró, ¿no?, respecto de que la niña no pertenecía donde estaban en las tareas para niños, ¿no? Entonces, lo que encontramos es que no tan solo tenemos que cambiar esto de acuerdo a nuestra publicidad, relaciones públicas, sino que tenemos que probar lo que estamos ofreciendo. Tenemos que hacer un cambio sustancial. Tenemos que cambiarlo de manera que los programas y los currículums que estamos ofreciendo sean atractivos para mujeres y que el ambiente también sea receptivo. Déjeme darle un pequeño ejemplo. Tenemos unas encuestas que hicimos a los estudiantes un par de años atrás y estuvimos realmente muy impactados por lo que nos dijeron las niñas, las mujeres. Lo que dicen, las palabras del primer día de clase eran aterrorizada, sola, solitaria. Solitaria. Aislada. Todos los niños estaban gritando. No tenía con quién hablar. No tengo amigos. Estos son el tipo de cosas que, si no cambias esto, no importa cómo sean las campañas de atracción. Entonces,
una cosa muy pequeña que hicimos el primer día, que dijimos ya, este año ninguna niña está en un grupo de laboratorio sola. Tiene que tener al menos una niña más cuando poníamos a las niñas en diferentes grupos para que pudieran ellas tener amigos. Entonces dije, si cambiamos eso, ¿qué pasa con esto si cambiamos todo eso? Uno de los cambios que hicimos es que tratar de ofrecer programas que combinan tecnología y algo más. Tecnología y algo. Y estamos encontrando que las niñas querían esto. Y si las niñas quieren estos programas, también les dicen a otras niñas. Y si las niñas tienen un mejor ambiente en que trabajar, les dicen a otras niñas. Entonces, el mayor problema con las campañas de atracción es que cuando ofreces algo que no quieren, eso es muy difícil. Tienes que asegurarte de que lo que estás ofreciendo es una experiencia atractiva en la facultad y un curso atractivo que le atrae a todas sus capacidades. Y luego las campañas de atracción se hacen más fáciles. Pero un punto más que quiero decir. Teníamos apoyo al nivel más alto, en la parte más alta de la administración de la universidad y hacia abajo. Todos están apoyando este cambio. Todos quieren que la universidad sea un lugar agradable para las niñas y las mujeres. Y esto es muy importante porque esto es parte de la atracción también. Entonces, incluso que la pregunta era las dificultades, más bien tiene que ser como que cambiar lo que estamos ofreciendo, que es súper importante. Eso es mucho, mucho más que solamente las relaciones públicas. Necesitas algo sustancioso que ofrecer, no tan solo relaciones públicas. Entonces, la percepción no va a cambiar hasta que la experiencia cambia. Y espero que eso esté claro, porque entiendo que estoy hablando respecto a muchas cosas y que también no estoy hablando en español. Bueno, no importa. Voy a tratar de cometer un error si hago eso. Pero esas son algunas respuestas. Tengo mucho que decir esto, pero no puedo hacerlo acá. Entonces, espero que haya respondido un poco la pregunta. Thank you. We're pretty clear. The next question is for Alicia. Alicia, do you think the pandemic had some... Alicia, ¿crees que la pandemia tiene efectos positivos en las campañas de atracción? Sí, yo creo que la pandemia tiene algo que no es bueno, pero también hay algunas cosas que son impactos positivos. Pero también, no solo en educación, sino que las campañas de atracción. Fue difícil realizar estas campañas de atracción de manera online, pero también usar el formato online puedes lograr más gente. Y puedes tener a diferentes estudiantes. Quizás la pandemia no es la mejor situación para llegar a los estudiantes porque hay una brecha digital también. En nuestros países hay brechas digitales y en el mundo, pero también probablemente hay un problema con las escuelas porque algunas escuelas han cerrado. Entonces, si pensamos en 2 años después de esta pandemia, donde la situación sería normal, las cosas empiezan a ser de forma mejor que el año pasado. Creo que los aprendizajes que tengamos va a ser útiles, que no solamente los estudiantes estén en las mejores escuelas y no pueden acceder a diferentes actividades o diferentes actividades después de las clases para saber de robótica o de pensamiento computacional o descubrir la ciencia o otros estudios. Entonces, yo creo que podemos aprender algo respecto de esto y podemos usar algo de los ejemplos que hemos realizado en estos meses para poder preparar otras campañas de atracción combinadas en un enfoque cara a cara con el enfoque online. Por ejemplo, hoy día no es el día de esta campaña de atracción, ¿no? Hoy día no, pero por ejemplo hubo un curso online para los profesores
con el objeto de involucrar a los profesores para poder enseñar pensamiento computacional y robótica a los estudiantes. Y este es un enfoque para involucrar a los estudiantes en este tipo de carreras también. Entonces, este tipo de cursos podrían ser organizados en línea y podrían evolucionar en alrededor de Latinoamérica para compartir el conocimiento o para establecer redes entre los profesores. Entonces, pienso que la crisis del COVID no es una buena cosa, ¿no? No es una buena situación, pero creo que estas situaciones también nos permite descubrir otras formas de enfrentar estas campañas de atracción. Y también hay unas cosas que no hay positivas, porque fue muy difícil lograr que los estudiantes secundarios pudieran acceder en línea cuando no tienen acceso a internet o cuando tienen problemas para ir a las clases en vez de hacer otras cosas por los horarios. Entonces también tuvimos cosas negativas que pasaron, pero aprendimos algo respecto de ello. Yo creo que tenemos que cambiar nuestras prácticas para poder mejorar y tratar de implementar este enfoque online también en el futuro. Gracias, Alicia. La audiencia para Germania. Germania, la pregunta es, ¿cómo establecieron los nodos? ¿Establecieron los nodos a través de algún servicio o unidad de la UTPL para establecer la conexión con las escuelas? Gracias por la pregunta. Muy interesante. Sí, efectivamente hemos aprovechado varias coyunturas o varias relaciones que ya existían desde la universidad a través de proyectos de vinculación, a través de relaciones, incluso también por el tema de algunos profesores en la universidad, pues tenemos hijos en los colegios, en las escuelas. Entonces fue un tema de aprovechar este tipo de relaciones, establecer también, hacerles ver un poco la necesidad, porque muchos de ellos incluso ya nos mostraron esta realidad, esta preocupación del poco interés de las chicas por ciertas carreras. La mayoría se van por carreras administrativas, por carreras biológicas, y pues cómo logramos que justamente estas mujeres se interesen más por las matemáticas y por las STEAM, pues mucho de eso depende de la formación que ellas reciben en la escuela y en el colegio. Entonces fue un tema de aprovechar coyunturas, de establecer relaciones, de fortalecer relaciones y justamente también como universidad, pues abrir las puertas a los estudiantes para que conozcan más de las carreras, de la oferta de las carreras de STEAM y experimenten también la idea que teníamos planteada antes del COVID, era hacer bootcamps presenciales donde los chicos pudieran, no solamente las mujeres, sino los chicos de secundaria, pudieran experimentar con las carreras STEAM a través de resolución de problemas reales que nosotros lo hacemos a través de retos, aprendizaje basado en retos. Y pues de esta forma, irles enganchando a ellos, también un trabajo muy importante es con los profesores. Hicimos un primer acercamiento con los directivos de los colegios y también con los profesores para justamente diagnosticar o dejar en evidencia esta realidad y cómo podemos aportar a que esta realidad sea diferente para las mujeres. Es lo que puedo decir. Gracias. Muchas gracias por tu reflexión y por tu respuesta. La siguiente pregunta, the next question is for Susan. Susan, what do you think about organizing? Susana, ¿qué piensas sobre organizar eventos solo para niñas? That question for Susan, for you. Okay. It blocked. Okay, this is a really good question. Es una muy buena pregunta. Nosotros de forma hicimos eventos que son
nos enfocamos sobre eventos que son que incluyen niños y niñas porque nos dimos cuenta que las soluciones son tienen que ver con que los hombres con los niños sean parte de, es muy importante. Entonces, por ejemplo, siempre junto con muchos de ustedes que tienen estos campamentos, tiene 80-20 aplicaciones en proporción 80-20, pero tomamos aceptamos 50-50 de forma, pero nos damos cuenta que el equilibrio está mejorando. Entonces, eventos de solo niñas tienen que ser, si es que vas a hacer algo práctico que tiene un momento competitivo, hay que hacer que seas asegurado, que se sientan seguros para que las mujeres y niñas funcionen. Si es un evento que tiene una percepción general del área, entonces creo que es mejor que sea mixto. Entonces, depende. Nos hemos dado cuenta que algunos eventos tienen un elemento de trabajo en grupo, donde las niñas pueden hacer, pueden estar, bueno, hay que tener cuidado con el trabajo en grupo, porque entonces a veces las niñas tienden a mantenerse aparte, y entonces ahí se transforma en mejor tener un evento que sea solo niñas. Eso es como entonces nuestros campamentos, si nos tratamos de hacer una mezcla, entonces, si vamos a trabajar en equipos, los niños se pueden sentir seguras y no tan inclinadas a tomar un asiento más trasero, digamos. Y ¿acaso los otros participantes se han dado cuenta de esto? Si acaso los niños, las niñas, que hemos tenido tanta atención respecto de esto, como que hemos sentido como todos los demás, que las niñas no siempre quieren sentirse especiales. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Gracias. Hay otra pregunta respecto de lo que usted dijo recién. Si acaso ha hecho algunos cambios para que su programa actual sea más atractivo para las niñas a futuro. Sí, lo que hemos hecho... Hemos visto los datos respecto de qué programa las niñas se sienten más atractivo por toda Irlanda. Entonces lo que hicimos es que creamos una red de todas las universidades en Irlanda. Lo contactamos a todos y tenemos un panel que representa a todas las universidades y le pedimos a cada uno de ellos que si nos diga cuál es la proporción niñas y niños en sus programas técnicos, y esto se hizo inicialmente para las ciencias de computación, pero eso aplica para todos. Y luego tuvimos los datos para ver qué tipos de programas le están yendo mejor y cuáles no, en términos de equiparar los géneros. El programa que rinde mejor en ciencias de computación es que tiene más de 50% de niñas. El próximo es con ciencia de la computación y lenguajes. Y el otro, con ciencia de computación, más marketing digital. Y así. Y el más bajo es solo con ciencias de la computación. Es el que tiene menos equilibrio de género. Entonces, lo que hemos hecho en Irlanda, hemos presentado o asignado lenguajes a nuestros programas y vimos que la investigación nos dice que los datos nos dicen que las niñas tienden a preferir en todos los programas que tienen alguna aplicación por fuera de que solo la parte técnica. Entonces, esto es, es solo para Irlanda, no quiero hablar por todo, eso es lo que nos damos cuenta aquí en Irlanda y tratamos de que luego darles, hay varios datos aquí que se generan. Es interesante, porque acaso significa que es tan simple, que acaso cambiamos nuestros programas para agregar algo más. Por supuesto que no es tan simple, pero es la investigación que tenemos es, si usted tiene una niña que es muy buena para sistemas, para ramos técnicos, es también probable que sea buena en otros temas, no
técnicos, como lenguajes. Entonces los niños son muy buenos para cosas técnicas, pero no tan buenos en todos otros temas. Pero las niñas sí, y esa es una fuente de información. No quiero hacer generalizaciones acá, pero esto se refleja en lo que hemos hecho para estos programas. Entonces, el programa tiene que es muy importante, ¿no? Thank you, Susan. La siguiente pregunta es para Graciela. Graciela, ¿qué opinas de estas campañas que han sido presentadas el día de hoy? ¿Qué opinas de nuestras campañas? En tu experiencia, ¿qué nos recomendarías? No, pues veo ideas realmente increíbles. Coincido con muchas de estas estrategias. Nosotros tenemos dos comentarios de cosas que hemos como venido realizando. Justamente nosotros para las universidades tenemos un programa para integrar esta perspectiva de género a las carreras STEM, y justo arranca con un diagnóstico que se habló en justamente en el foro, ¿no? Tener un diagnóstico que se les hace a las chavas, a los docentes, al cuerpo directivo, para entender cuál es la situación de las mujeres en estas carreras para la universidad en específico. A partir de ahí se han generado acciones muy interesantes que tienen que ver desde cambiar la comunicación, como comentaban, actividades como este tema de los bootcamps con una estrategia, con acciones afirmativas, por ejemplo, redes de mujeres en estas carreras de STEM, ¿no? Diversas estrategias, ¿no? Capacitación, obviamente, a los docentes, ¿no? Porque finalmente es muy común ver, por ejemplo, que el docente a lo mejor pone como ejemplos a los hombres en roles de liderazgo y no a las mujeres, ¿no? O sea, cosas que pueden ser muy sencillas, que no implican cambios en la currícula, pero sí hacer conciencia en los docentes de todos los sesgos inconscientes que hay alrededor de este tema. Entonces, pues es toda una estrategia de acompañamiento para ir buscando cómo alinear y meter esta perspectiva de género en las universidades, y pues muchos de los temas que manejamos, pues los hemos visto en todas estas exposiciones. Creo que lo que hace Movimiento STEAM de alguna forma es sistematizar este tema, y con todo gusto pues podemos apoyarlas en lo que se requiere. Otro tema que me parece relevante que hemos venido haciendo, que tiene mucho que ver con lo que comentaba Costa Rica. Nosotros, es Rosaura, me parece, ¿no? Nosotros hemos venido desde uno de nuestros ejes de acción impulsando un tema que se llama vinculación estratégica, que lo que está buscando es hacer un plan nacional de educación STEAM. Y lo estamos construyendo con todos los actores sociales, desde universidades, empresas, gobiernos, organismos internacionales, está la UNESCO, ¿no? Justamente lanzamos de la mano de Gaby Ramos esta estrategia hace un par de días, y la idea es construir a través de metodologías de teoría de cambio, ¿no? Y de design thinking y demás, como una teoría de cambio intersectorial a nivel país, y esa es toda una metodología que tenemos, que estamos llevando a diferentes países de la región para construir esta teoría de cambio intersectorial, esta visión de éxito, y definimos que de alguna manera con evidencia científica, cuáles son las cuatro líneas de acción en donde STEM realmente puede hacer una diferencia. Y concluimos que es en Agenda 2030 y objetivos de la OCDE, todo lo que tiene que ver con género e inclusión, emprendimiento e innovación, y todo lo que tiene que ver justamente con empleos del futuro, con desarrollo de la fuerza laboral y cuarta revolución industrial tecnológica. Entonces, con esta, de alguna manera, visión estratégica de país que se está construyendo entre todos los actores clave, con estas cuatro líneas estratégicas, se definió que la primera línea que debiéramos impulsar era justamente género e inclusión. Entonces, durante el 2021, todos los trabajos, el Congreso de Educación STEM, toda la estrategia que tenemos, de los premios a docentes, de premios al distintivo que tenemos para acreditaciones de STEM, todo lo vamos a enfocar a género e inclusión. Hay un grupo de trabajo justamente trabajando en estos temas, haciendo investigación para entender qué va a ser las políticas, pues de alguna manera más eficientes para lograr cerrar esta brecha de género. Ha habido hallazgos muy interesantes, por ejemplo,
los países musulmanes, ¿no? Son los que tienen una menor brecha de género en estas disciplinas, lo cual es increíble, ¿no? Ves, por ejemplo, temas en donde ante los países, a lo mejor con mayor estrategias de género y más igualdad, ¿no? En el tema de salarios, por ejemplo, la brecha de género es mayor, ¿no? Como es en STEM, ¿no? Como es Finlandia y otros países. Entonces, se están analizando casos de estudio de diferentes países, de diferentes estrategias para tratar de buscar realmente cuáles son las políticas país y que luego eso tendrá que bajar a nivel instituciones y a nivel personas, ¿no? Que pueden ser más eficientes para hacer este trabajo exponencial, porque obviamente, como sabemos, vamos lento. Entonces, todo este conocimiento que se está generando acá, lo pongo pues claro que las invito a que nos vinculemos, a que trabajemos con sus países, con sus instituciones, para aprender juntas pues todo esto que estamos discutiendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Graciela, y gracias por la invitación. Que queda abierta para todas quienes hemos participado hoy y las que vendrán. La siguiente pregunta es for Alicia. Alicia, is the participation of women in STEM careers an issue in Spain? Yes, it's also a problem, a challenge. Sí, también es un problema, es un desafío para reducir la brecha de géneros y es similar en todos los países, y yo creo que es similar en Irlanda también. Es también cercana a 15% de las mujeres en ciencias, en estudios de ciencia de la computación. Hay más mujeres en carreras como arquitectura, pero ingenieros también hay. En ingeniería también hay un problema, y también si tú te enfocas en ingeniería más en ingeniería y diseño, y no sé cómo decirlo. Hay más mujeres que hombres, pero es más el tema que en otros países. En España hay muchas actividades, muchas organizaciones en universidades que están trabajando en tratar de reducir esta brecha de género y trabajando con niños de edad temprana hasta la universidad. Y también hay proyectos que trabajan en el campo profesional, pero hay principalmente la conclusión que estamos viendo con distintas personas en distintas universidades trabajando en este tema. Nosotros logramos que pensamos que el primer principal problema es que las universidades en distintos grupos académicos o profesionales están trabajando en reducir la brecha de géneros, y esa es la realidad, pero hay una necesidad de cambiar la institucionalidad. Como dice Graciela, hay una necesidad de presentar la perspectiva de géneros en nuestras instituciones para cambiar toda la estructura y tener en cuenta que esto no es solo un problema de las carreras STEM, sino también tiene que ver con algo que es importante trabajar, ver en todas las carreras, y también es importante trabajar en las carreras educacionales. Entonces, si nosotros preparamos los profesores, los futuros profesores, para involucrarse mayormente, que enseñarán a la próxima generación, es necesario también trabajar con estos profesores futuros para transferir esta perspectiva de géneros y medidas para reducir la brecha de género a las escuelas secundarias y primarias. Entonces, hay necesidad de cambiar la educación terciaria y también cambiar otras esferas políticas. Pero en este tema, la mayoría de nosotros de la educación superior, hay necesidad de presentar estos cambios, no solo a nivel de los profesores, sino también a aquellos hacedores de decisiones. Porque si cambiamos
a los hacedores de decisión y presentamos uno, y además enseñamos a nuestros profesionales y para que tomen en cuenta la perspectiva de género, y cuando ellos organizan algo dentro de las instituciones de educación superior, también transferiremos esto a otros niveles educacionales y también cambiamos parte en la participación en la nivel profesional. Y esas son las principales conclusiones que tenemos de estos últimos meses al trabajar en distintas mesas redondas y gente, distintas personas que trabajan en los distintos estamentos que hemos establecido. Muchas gracias. Gracias. Cerrando esta interesantísima mesa de diálogo, de conversación, con una última pregunta para Graciela. Graciela, bueno, además de pedirte que nos entregues un mensaje final, algún comentario de cierre para esta interesante jornada que hemos vivido el día de hoy, la pregunta es, ¿cómo me puedo conectar con el movimiento STEAM? ¿Cómo puedo saber más de ustedes y de estos eventos? Pues, nos puedes seguir en nuestras redes sociales, es info@movimientosteam.org, también en mi Twitter @rojasgrace, también pueden seguirnos ahí en Twitter, en todas nuestras redes sociales estamos anunciando estos eventos, también digamos hay una persona dedicada a hacer la vinculación con las universidades para este programa de integrar la perspectiva de género, entonces es algo que también, pues si se acercan a nosotros, pues con mucho gusto podemos empezar a colaborar, y pues como lo comentaba, pues para mí el varios de digamos varias de las intervenciones hablan de acciones tangibles e intencionadas a favor de la mujer. Yo mucho lo comento en los diferentes foros, que no se trata de abrir las mismas oportunidades, ese es un gran error que se comete, ¿no? Pensando en que van a llegar por igual, ¿no? Se requieren hacer justamente estas acciones tangibles e intencionadas para que realmente las mujeres nos veamos reflejadas en estos campos de estudio. Realmente el objetivo es lograr los mismos resultados, no solamente abrir las mismas oportunidades, y esto implica hacer diferentes espacios para las mujeres, hacer una comunicación distinta, hacer diferentes aproximaciones para que realmente se logren los mismos resultados en estos campos, y que sin duda de alguna manera hace que las mujeres al estar en estas áreas de STEM pues podamos desarrollar en ellas pues todo su potencial y que realmente puedan ser parte pues de los grandes retos como innovadoras o como quienes realmente pueden ayudar a resolver los grandes retos de la humanidad que ya comentamos que están enmarcados en la Agenda 2030 de la ONU y pues todo lo que tiene que ver con la cuarta revolución industrial tecnológica y que COVID solamente vino a profundizarlos. Entonces, pues ahí estamos con mucha emoción. Ojalá que puedan acercarse a nosotros para seguir estas vinculaciones. Queremos que contesten el cuestionario que estamos haciendo de la investigación de género para el tema de políticas públicas y que de alguna manera también sean parte de toda esta conversación que se está gestando en el país para de alguna manera crear estos espacios y esta más inclusivos para las mujeres. Muchas gracias a Graciela y a nuestras panelistas por participar de esta enriquecedora conversación. De manera muy especial, queremos agradecer a todas las escuelas, profesores, profesoras y gobiernos regionales que han colaborado con nosotros y nosotras en este proyecto para promover la participación de mujeres en carreras STEM. Antes de despedirnos, les dejamos invitados e invitadas a la jornada de mañana, en este mismo horario y en este mismo link de Zoom, en donde expondrá la doctora Carolina Martínez, académica de la Universidad Católica del Maule, Mujeres en Carreras de Ingeniería. ¿Cómo instalamos prácticas educativas que incentiven la inclusión y equidad? Asimismo, hablarán de sus experiencias en campañas de atracción las siguientes instituciones: Universidad Tecnológica de Bolívar, UTB, Colombia; Universidad de Guadalajara, UDG,
México. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, PUCB, Chile. Instituto Tecnológico de Costa Rica, ITCR, Costa Rica. Universidad Técnica del Norte, UTN, Ecuador. Oulu University, Oulu, Finland. Politécnico di Torino, Polito, Italia. Northern Regional College, NRC, United Kingdom. Les felicitamos, les deseamos un buen término del día para quienes están terminándolo y para los que todavía tenemos hartas horas más que trabajar. Darles mucha fuerza, síganse cuidando y nos vemos mañana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Thank you. Gracias. Bye. Thank you.